So this meeting, um, actually, we just had a meeting that was entirely in English, and this meeting will be entirely in English unless um, you need interpretation. Does anybody need interpretation from Spanish? Esta junta um, ya la hicimos en inglés a las cinco de la tarde. Um, si ustedes, bueno, obviamente, si me entienden, no van a necesitar um, interpretación. de inglés, español al inglés, entonces nomás más queremos saber que todos aquí hablen español para que nos puedan entender porque la junta va a ser estrictamente en español. Vale por mí, creo. <laughs> I'm sorry, were you requesting uh, English translation? No, okay. Jeff, I think I recognize no, I think. most of the names. Okay. I think we're good. Welcome. Okay, um, so I'll just introduce myself. My name is Jeff Chang, and I'm the director of um, federal, state, and strategic programs. It's nice to see all of you here to learn about the LPAC. Buenas noches. Mi nombre es Jeff. Well, nombre del director es Jeff Chang. Um, es el director de los programas estatales, federales y estratégicos del Distrito Escolar de Mount View Westman. Um, le da un gusto verlos a ustedes aquí hoy día. Y me voy a introducir yo. Mi nombre es Claudia Navarrete. Soy la secretaria del Departamento de uh, Programas Federales, est Estatales y Estratégicos. ¿Bien, profesor? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Priscila Bogdanich y yo soy la coordinadora de programas y servicios para la comunidad escolar del distrito. y me Estoy en la oficina del distrito trabajando con Mr. Chang y Claudia. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir hoy día. Um, sí. Hoy día nuestro enfoque va a ser en enseñarles a ustedes lo que es el LPAC, el examen de LPAC y cómo pueden ustedes en casa practicar con sus um, hijos o hijas. Okay. Acerca de LPAC, el um, LPAC es un examen que se usa para medir. ¿cuán bien los estudiantes de Kinder a grado 12 entienden el inglés, cuando no es su idioma primario. Uh, la información de ELPAC ayuda a los maestros de sus hijos a brindar apoyo en la comprensión, el habla, la lectura y en la escritura. ELPAC consiste de dos evaluaciones. Como ve aquí hay una llamita chiquita y una llamita grande. Um, lo primero que tiene que saber es que, como le digo, viene de inicial y el sumativo. Cada evaluación tiene un propósito diferente. El ELPAC inicial es para identificar a un estudiante como un aprendiz de inglés que necesita apoyo para aprenderlo o como un estudiante que domina el inglés. Para los estudiantes que necesitan apoyo para aprender inglés, el ELPAC sumativo se usa para medir sus habilidades cada año. Los resultados ayudarán a decir a la escuela qué apoyos necesitan o si el estudiante está listo para ser reclasificado como competente de inglés. Uh, los estudiantes que toman los LPAC es de grados de Kinder o Transitional Kinder hasta el 12. Um, el LPAC inicial, como les estaba comentando, se toma nomás una vez en toda la carrera escolar de California del estudiante. Es cuando um, hay otro uh, lenguaje en um, encuesta de que ustedes completan al, al comienzo de la escuela. Um, y el OPAC sumativo se da cada primavera, está. Cada primavera a todos los estudiantes, nomás para medir cuánto inglés están um, y cómo están progresando es más importante para los maestros. Ahora, ¿por qué se toma el OPAC? Um, como les estaba comentando a ustedes, es muy importante para esta información, no solo para los maestros, sino para el distrito también para poder crear uh, más ayuda, por ejemplo, también más um, entrenamientos a las maestras en cómo um, podemos enseñarles a ellas para que ellos puedan ayudar um, a, sus, a sus hijos en la escuela. Ok, so el OPAC tiene cuatro dominos, que, disculpe, cuatro áreas en que nosotros damos el examen. Y como usted ve aquí, eh, los cuatro dominos es uh, lectura, escritura, um, el escucha, y um, el habla. Entonces, estos cuatro dominos son como le, nosotros le damos el examen a los niños. El examen de AUPAC um, es por computadora. Um, por lo menos, ahorita como estamos en casa, lo estamos haciendo por medio del Internet, um, pero si estuviéramos en un año escolar regular, uh, los niños van a otro salón con una persona que... Uh, nosotros tenemos en nuestro departamento y toman el examen separados igual en una computadora. El OPAC inicial se puede dar todo el año. Uh, se debe dar a los nuevos estudiantes dentro de los 30 días de la inscripción, como le había comentado. Y el OPAC sumativo se da cada primavera del primero de febrero al 31 de mayo. Actualmente nosotros vamos a dar um, el OPAC sumativo comenzando el primero de febrero. Bueno, estos son los resultados que ustedes van a recibir uh, cada año que sus estudiantes tomen el ELPAC sumativo. Um, como ustedes ven, aquí hay, no sé, bueno, no se puede ver tan bien, ¿no? Pero um, hay puntajes que ustedes van a recibir. Um, de aquí van a ver el nivel, um, va a haber nivel 1, 2, 3 o 4, con el 4 que ya significa que puede estar ya más cerca a reclasificación. Um, y toda esta información uh, la va a encontrar en PowerSchool Parent Portal, en su portal de PowerSchool. Um, nosotros le mandaremos un correo como uh, de repente a comienzos o finales de verano diciéndoles que ya esos resultados están listos para que ustedes los, los puedan ver. Ahora, la prueba de práctica. Um, esto es muy, muy, muy importante para que sus hijos se puedan sentir, um, pues familiarizarse con... Um, lo, las cosas que vamos a poder preguntarles o cómo el sistema funciona en la computadora. Um, y en un rato les vamos a enseñar cómo um, practicar esta, esta parte en casa con sus estudiantes. La reclasificación. Um, la reclasificación, como les estaba comentando, hay diferentes criterios que tenemos nosotros. La primera es um, que los niños tienen que tener un nivel de 4 uh, en LPAC y después pasar a o superar otros exámenes del distrito que nosotros damos también, como iReady uh, o Literally or CASP. Um, y también necesitamos tres recomendaciones de los maestros. Uh, pero si ustedes, como le digo, hoy día uh, sobre todo queremos co practicar con ustedes cómo hacer estos exámenes, entonces si ustedes tienen muchas preguntas de esta reclasificación, por favor, comuníquese uh, personalmente con nosotros para darles más información. Bueno, como esta semana estamos en um, conferencias de maestros y profesores, um, aquí hay unas preguntas que ustedes le pueden uh, preguntar a sus maestros, como en qué áreas le ve bien a, a su hijo, en qué áreas podría necesitar a su hijo una ayuda adicional, cómo puede ayudar a mantener a su hijo en casa y cómo estás uh, manteniendo o oh, cómo estás manteniendo a mi hijo en la escuela. Um, estas son muy buenas preguntas que ustedes pueden um, iniciar con las maestras. O preguntarle a las maestras. Um, como les, les estábamos comentando, también es muy importante que ustedes ayuden a sus hijos en casa. Primero es leer mucho. Uh, pídale a su hijo que le diga lo que ve en la foto, por ejemplo, cuando le está leyendo, haciéndole preguntas para que ellos puedan, um, ¿cómo le puedo decir?, procesar y también usar uh, su lenguaje para que ellos puedan uh, aprender el inglés más rápido. Aquí están unos. Uh, links que tenemos um, el estado de california hizo como una página para que ustedes puedan haber más información sobre el pack y de lo que se trata y también como le estaba comentando aquí también está el link para que usted el enlace disculpe para que ustedes puedan tomar la práctica de el en casa con sus hijos y también hay un vídeo de más información uh, que ustedes pueden repasar y bueno um, hemos llegado a al fin de la presentación, um, en vez de estar enfocándonos mucho en las preguntas, quisiéramos nosotros enfocarnos en enseñarles a ustedes cómo pueden este, practicar este examen en casa con sus estudiantes. Entonces, ahorita voy a... Okay. Screen again. Un momento, mientras yo ahorita estoy um, poniendo todo en su sitio, si ustedes tienen unas preguntas, um, nos pueden preguntar en este momento. Si tienen preguntas, ¿por qué no levantan la mano para poder llamarlos mientras Claudia prepara la, la siguiente etapa de la reunión? Disculpe una pregunta. Nos, ¿Quién está hablando? Uh, soy Marisela. Hola, Marisela. Uh, cuando los niños después que dan el examen y ya tienen las notas, ¿nos mandan a nosotros o, o ustedes eh, se encargan de evaluar eso? Sí, los resultados son enviados por el Estado. Nos llegan al distrito, el distrito los distribuye. También van a estar disponibles electrónicamente en Power School, en el portal de padres. Oh, ¿Y eso para cuándo sería? Por ejemplo, si ahora van a empezar en febrero, uh, ¿los resultados para cuándo estarían? Los de esta primavera estarían a comienzo del año escolar del próximo año, o sea, el verano del 2021. Oh, ya, yeah. okay. gracias. Mm -hmm. Ok, ahora pueden ver, um, ¿can you guys see my screen? Pueden ver, ok, vamos a, a ver la página web. Como les estaba comentando, nosotros tenemos estos enlaces en la presentación que tenemos hoy. Después le vamos a enseñar dónde encontrar esta presentación. Um, pero como ve aquí, esta es la página web de LPAC. Y ustedes, um, vamos a bajar un poquito, van a ir donde dice Practice and Training Test aquí. Pero también, um, hay, bueno, hay dos botones: hay aquí Practice and Training Test y hay aquí donde dice Practice and Training Test y acá dice. Para estudiantes. O so cuando vean la palabra students, es donde ustedes quieren ir, a ese portal. Entonces aquí dice: Students should access the uh, practice and training test. Los estudiantes pueden acceder al um, examen aquí de práctica. Entonces so vamos a hacerle clic aquí. ¿Y pueden ver la segunda página? ¿O no pueden verlas? Sí. Ok. Entonces aquí um, es donde ustedes van a poder. A practicar, como me digo, los, con los estudiantes. Deje todo aquí que, um, como esté. Nomás tiene que apretar aquí en el botón verde donde dice Sign In. Ok, y aquí va a seleccionar qué grado usted quiere practicar. Por ejemplo, si su hija o hijo está en segundo grado ahorita, puede apretar segundo. Si está en TK, uh, puede apretar Kinder. Nosotros por esta vez vamos a, bueno, podemos hacer una de Kinder. So, como le digo, el paso es apretar el botón verde, sign in y después um, escoger el grado que está ahorita su estudiante. Y va a ir aquí donde dice English Language Proficiency Assessment Alpha Practice Test. Este es para la práctica. Y hay tres dominos que pueden practicar. La escucha, lectura o el habla. Por ejemplo, podemos um, hacer esta primera. Entonces, nomás le van a hacer clic donde van a querer escoger. Otra vez estos botones pueden dejarlos. Es para um, diferentes, um, ¿cómo lo puedo decir? Como how do, you, sorry, ¿How do you say accommodations? Son acomodaciones especiales si es que uno necesita que le lean las preguntas, ese tipo de cosas. Pero eso es solamente para niños que necesitan esos recursos. Gracias. Uh -huh. Y eso me está olvidando el español. <laughs> bueno, como le digo, nomás va a bajar un poco más. Todo va a dejar igual. Y va a apretar otra vez el botón uh, verde. ¿Ok? En esta página usted va a chequear si su sonido funciona. Ahorita van a escuchar a ver si pueden. Okay. ¿Lo pudieron escuchar? ¿Ok? Si lo pudieron escuchar, pueden pu apretar el botón verde. Si no lo pudieron escuchar, apretan el otro botón y esto le va a decir al sistema que algo está pasando con la computadora y va a tratar de arreglarlo. Pero como le digo, si sí podemos escuchar, vamos a apretar el botón verde y otra vez a continuar. Ok, otra vez, um, esto nomás puede um, bajar aquí donde dice Begin Test, ahora sí ya puede comenzar el examen. Ok, la primera página siempre va a decir así, examen de lectura o de escucha. Y aquí en la parte izquierda arriba va a decir next. Ahí va a querer apretar. OK? Aquí va a haber um, un botón donde usted le puede apretar aquí y su hijo o hija va a escuchar lo que, lo que va a decir el sistema. Listen to a conversation between a teacher and a boy. Today our class is going to look outside for some birds. Oh, I see a bird in that tree. Claudia, súbele Ajá. el volumen porque ¿Más? se escucha muy bajito. A ver, vamos a hacerlo otra vez. A ver, para que. Oh, no creo si lo puedo. Tree. Hacer. Ok, ahí está mejor. Ok. Y aquí, ya después de que su hijo o hija escuchen este um, botón de que lo, bueno, lo, lo que dijo aquí, ustedes van a ir a este lado y van a escuchar la pregunta. What does the boy see? Point to your answer. Entonces acá dice ¿qué es lo que ve el niño? Um, entonces la persona que da el examen le va a decir A, B o C. Entonces el niño le dice, oh, es A. Después que ya pueda, um, el niño o la niña escoja su respuesta, van a apretar otra vez aquí en next. Otra vez vamos a hacer esta pregunta. Listen to a conversation between a boy and a girl. What are we going to do in music class today? Sing a song about the days of the week. Okay, después que escucho aquí, vamos a apretar para que escuche la pregunta. What do the students talk about doing? Taking a walk outside. Reading a book. Singing a song. Tell me your answer. entonces como le digo aquí le va a preguntar um, de qué, ¿qué, qué estaban hablando los estudiantes entonces estas tres respuestas pueden decir y este donde dice NR significa que no, que no sabe entonces si el niño no sabe puede poner Nr si dice leyendo un libro podemos hacer eso entonces como le digo sigue um, haciendo las diferentes preguntas lo único que este examen como le estaba comentando, Oh, es, es otra, otra pregunta. Disculpe. Vea que otra, hay otra pregunta. Um, al final de este examen no le va a dar un puntaje ni nada. Le va a decir cuántos estuvo correcto nomás. Esto es para que um, el niño o la niña se comience a cómo le puedo decir a How would I say, Priscilla, if you can help familiarizar me. con el examen. Ahí está. Familiarizarse con el examen uh, por computadora. Okay. alguien tiene una pregunta claudia una pregunta después de que los niños escucharon la, la conversación el diálogo del, del niño uh -huh. lo pueden escuchar de nuevo uh -huh. o es solamente una vez a ver vamos a tratar vamos a hacer a back. vamos a regresar no no lo pueden escuchar otra vez. Entonces, muy buena pregunta. Es nomás la puede escuchar una vez. La pregunta sí sé que lo pueden escuchar multi, uh, más de una vez, uh -huh. pero el diálogo de en, el que está a la mano izquierda no lo pueden. Como le digo, esta es una buena oportunidad para que nos puedan um, preguntar lo que ustedes Uh, cualquier pregunta que ustedes tengan no tiene que ser nomás sobre eh, la práctica de examen también puede ser sobre la reclasificación o otras cosas hay una pregunta importa el tiempo disculpe importa el tiempo que hagan el examen los estudiantes no uh, el no no importa el tiempo cuando nosotros les damos los exámenes uh, nos quedamos hasta donde ellos terminen um, tenemos como le puedo decir basado en el estado que nos dan un, como un estimado de cuánto cada examen va a durar pero no 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 es un examen que nosotros estamos uh, tomándole hora y que ellos tienen que terminar a la hora nada de eso Gracias. este es el momento de hacer las preguntas aquí tenemos la especialista del distrito paula Pon, prende el micrófono paula lo siento, <laughs> siempre me pasa lo mismo. Uh, mi pregunta es si uh, no importa el tiempo que tomen para terminar el examen, si es dos o tres sesiones, dependiendo del área que estén examinando, o, o nada más le dan, por decir, dos horas y lo que alcance a contestar el niño. Muy buena pregunta. No, es un examen que no estamos, como le digo, no, no estamos uh, tomando tiempo. Si el niño o la niña necesita tomarse tres, cuatro días a terminar el examen, uh, muchas de las veces ha pasado, es, está, está bien. Por eso tenemos uh, um, equipos en cada uh, distrito, disculpe, cada escuela tenemos un equipo de personas que dan el examen y también que coordinan todo esto. Entonces ellas saben. Um, por ejemplo, si el niño o la niña está muy cansada, eso mucho pasa con los, los más pequeñitos. Um, paramos el examen, lo ponemos en pausa y regresamos el día siguiente. Gracias. Y por favor, podría repetir los cuatro criterios que tienen que um, cubrir los niños para poder ser reclasificados. Claro, aquí le voy a poner. Okay. So Bueno, el, el primer criterio, como le digo, es el um, puntuación total de nivel 4, que es, el, como le decimos en inglés, el overall score. Um, y después, son tres recomendaciones de maestro. Oh, disculpe. Primero, ese LPAC tiene que ser nivel 4, y después tienen que pasar otro um, examen estatal del distrito. Puede ser um, I-Ready, puede ser Literally, y tienen que ser cumpli cumplió o superó en la puntuación de esos exámenes y después el, segun el segundo etapa es tres recomendaciones primero del profesor um, de la directora o el director y después el tercero va a ser de los padres ustedes ustedes nos van a decir sí estoy de acuerdo que se reclasifiquen o no no estoy de acuerdo que se reclasifiquen ya que hacemos todo eso esas criterias um, su estudiante va a poder entonces hacer como decimos en inglés arrep reclasificado um, english learner. Um, una pregunta más, perdón. Sí, sí. Por ejemplo, si un niño está listo con con el pack mm -hmm. eh, tiene un 4, y. Pero no está listo en I ready digamos, mm -hmm. pero si para el, el otoño ya pasa el IREDI, mm -hmm. Entonces, ¿puede ser reclasificado en ese año o tiene que esperar hasta el siguiente año? Va a tener que um, esperar hasta el siguiente año y estamos, y vamos a usar el nuevo pack que dimos en, en la primavera. Entonces, por ejemplo, si ahorita oh. el niño tiene el nivel 4 y ahorita estamos enero 12, ¿no? 12 o 13, uh -huh. ya ni no me acuerdo. Y si, por ejemplo, él no pasa los criterios de reclasificación, entonces, el primero de febrero significa que él va a tener que tomar um, el OPAC otra vez. Entonces, decir que saque otra vez el nivel 4. Vamos a usar el, um, los resultados de esa, ese examen que tomó recién en la primavera, el próximo año escolar. Oh, ok. Entonces, este, cada, digamos, cada sesión de ELPAC es diferente. No es como válido. Si ya tuvo un 4, tiene que volverlo a hacer hasta que reúna los cuatro criterios uh -huh. al mismo tiempo. Oh, ok. Sí, sí, es muy correcto. sin uh, Sí, de nada. De nada. Audosia. Priscila, quería comentar sobre lo que estuvimos oyendo anoche en la Junta. Traten de hablar con los padres, que seamos honestos. Yo sé que nuestros primeros niños pequeños van a necesitar mucha ayuda pero también tenemos que ver en que nosotros no tenemos que contestarle las preguntas, porque recuerden padres que si nosotros lo hacemos, cuando ellos regresen a la escuela van a tener dificultades. Así que hay que tratar de apoyar el examen, pero tratar de apoyar a los niños medio preparándolos, pero no ayudándolos. Gracias, Priscila. Gracias, Audosia. Muchas gracias. Y como dice, es muy importante. Um, porque al, al final de cuentas el próximo año nosotros ya no vamos a estar ahí al lado de ellos en, en el salón para ayudarlos, entonces es cuando ya podemos perjudicar a los niños en vez de ayudarlos. Marilu. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Marilu Cuesta, tengo un hijo en el grado 8 y les agradezco a ustedes la presentación que nos están dando y también en especial a Paulita García por recordarme de esta reunión. Muchísimas gracias. Uh, mi pregunta es la siguiente. Um, es posible que ustedes compartan estadísticas como por ejemplo, hay cuatro grados para cuatro niveles, um, perdón, cuatro áreas de apoyo en el PAC, verdad? Uh -huh. Para para examinar. Entonces, si pudieran compartir, por ejemplo, para niños que van de séptimo grado para octavo, de sexto para séptimo, um, cuántos niños están haciendo bien en lectura, cuántos en escritura y compartir estas estadísticas con los papás en los comités, de, en las reuniones de aprendices del idioma inglés, porque de esta manera podemos uh, tomar, um, pues, canalizar los recursos ahorita económicos que tenemos, que es poquito, para apoyar a nuestros estudiantes. Esto nos ayudaría mucho, muchísimo, porque así visualizaríamos más uh, cómo están haciendo nuestros estudiantes en los exámenes. Y este muchas gracias 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 si sí, yo le puedo comentar al director a uh, Jeff Chang después de esta junta es a great idea okay. si sí le entendió Miss Marilyn dice que es una gran idea muchas gracias de nada Conozco a la mayoría que está en la reunión y sé que tímidos no son, así que si tienen preguntas, este es el momento. Claudia, hiciste un muy buen trabajo, los dejaste callados a todos. <laughs> Gracias. Bueno, si no tienen preguntas, les puedo enseñar algo más. Um, pueden ver mi página aquí web de Mount View Westman del distrito escolar, lo pueden ver. No? Uh, Yo no. O oh, está en pausa por eso. Ok, ahora sí, ya pueden ver mi. Um, ok, perfecto. Entonces le voy a enseñar dónde está el enlace de esta presentación um, y cómo también traducir o, oh, bueno, well, no traducir, sino. Oh my gosh, mi abuelita se va a molestar después de esta junta. In de... The... right in the middle of the page. Oh, there we go. No, I was trying to say, how do I say translate in Spanish? But, uh, traducir. Le... Traducir, ¿no? Ok. Entonces, si va a la página del distrito web, aquí va a ver este botón donde no dicen Translate. Le va a apretar aquí. Y aquí le va a poder decir en qué lenguaje usted quiere escoger um, para que le traduzca. Por ejemplo, español. Hay muchos, muchos, muchos lenguajes. Entonces, aquí ya va a poder ver la página del distrito escolar en español. Ahora ya no quiere funcionar. Vamos a ver. Vamos a ponerlo un poquito más chiquito. Ok. ¿Lo pueden ver? Ok. So, aquí donde dice académica, van a ir a donde dice apoyo el aprendizaje y vamos a bajar donde dice aprendices de inglés. Ok. Otra vez, académica, apoyando el aprendizaje y aprendices en inglés. Um, Recuérdense, por favor, de no hacerle clic hasta donde llegue hasta donde llegue hasta aquí porque si le hace clic um, a veces la computadora como que se confunde entonces van a, vamos a apretar aquí donde dice aprende de inglés y vamos a bajar y aquí va a haber más información sobre el pack y los aprendices en inglés de nuestro distrito Y vamos a bajar donde dice preparándose para el resumen Alpac. Dice presentación diciembre porque nosotros también tuvimos una serie de esta presentación en diciembre, pero es la misma presentación. Entonces aquí donde van a ver, va, pueden hacerle clic y le va a llevar directamente a esta presentación donde va a estar los enlaces que le estaba yo comentando. Um... Okay. Oh. Intentaba o envío un informe de error. Oh, mira. Puede ser porque como estamos aprendiendo uh, para traducir, se está confundiendo. A ver, vamos a hacerlo otra vez sin traducirlo. Estoy haciendo los mismos pasos, los pasos nomás es que está en inglés, pero es Academic Supporting Learning, English Learners. Y vamos a bajar aquí a donde dice presentación diciembre, vamos a hacerle clic. Ok, yo creo que como le estamos traduciendo la página, se confunde. Entonces, um, si ustedes quieren, pueden traducir y ya cuando tienen que hacerle clic, pueden hacer um, otra página aquí, uh, apretarle aquí y pueden um, agarrar este link ahí. Pero las, nomás para decirle rápidamente, comenzando... Y aquí, um, de la página 20, es cuando ya está en español. Entonces, todo esto ya está traducido para ustedes. OK. Um, si alguien más tiene una pregunta o un comentario, ahorita es perfecto para que ustedes puedan. Claudia, did you mention that que los profesores también van a this con los estudiantes? Oh no! Yes, that's a good. No, I did not mention. Um, Director Jeff, me está recordando que uh, los maestros también van a tomar esta uh, práctica de examen durante las horas de la escuela. Uh, con las ma los estudiantes van a tomarlo con las maestras. Entonces también todo eso se está practicando en la clase. But just in case your child needs some more reinforcement, please, we encourage you to do this at home if you feel it's necessary. Sorry, Priscila. I just need to cough. Do you mind translating? Yeah, it's, el, todos los maestros van a, um, a dar estos exámenes desde casa, desde la salón de clase durante la hora de clase, pero también eh, no está de más practicarlo con nuestros hijos en casa para que se sientan familiares con el examen y se sientan cómodos al dar el examen. Bueno, si no hay más preguntas, como le estaba comentando, aquí está nuestro correo electrónico del director Mr. Chang um, y mi correo electrónico también. Um, y si también necesitan de Priscila, por favor, me pueden comunicar conmigo para poder darles um, el correo electrónico de Priscila. Uh, pero si ustedes tienen una pregunta después de esta presentación, uh, por favor mándenos un correo electrónico. Nosotros uh, podemos ayudarles, sino también pueden ir a sus directores de la escuela um, o también pueden hablar con sus maestros um, o sus um, facilitadores uh, de la comunidad, también pueden ir a ellos. Ellos uh, también les pueden ayudar en muchas de las preguntas que van a ustedes tener. Bueno, entonces, como quiero respetar todos sus tiempos de ustedes, uh, muchas gracias por venir hoy día. Um, es muy importante que nosotros nos uh, pongamos en contacto con ustedes así. Um, si ustedes le gustaron esta presentación, por favor, háganos avisar para poder hacer unas presentaciones más en el futuro. Uh, pero muchas gracias por, por estar aquí y, pa, y por um, colaborar con nosotros para ayudar a sus estudiantes. Muy buenas noches. Gracias. Claudia. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Gracias a todos, Gracias. Buenas, noches. Buenas, Gracias. Noches. Gracias. 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 buenas noches. Buenas noches. Gracias por su conexión. Buenas noches. Buenas noches. Ah, señorita Paula, ¿está aquí? Oh, no se llegará. Okay. Creo que Paula ya se retiró. Okay, okay.